El canal de YouTube que lo tenemos aquí delante es un canal en el que he subido todos los vídeos y películas que he realizado desde el año 1970, que empecé haciendo cine. Posteriormente me dediqué al mundo más bien de la edición audiovisual y producción para televisión. El 19 de agosto me llegó un email de YouTube de manera completamente imprevista, en el que se anunciaba que el canal se iba a dejar de monetizar, que el canal tenía contenido reutilizado, es decir, que usaba contenido de otras personas sin cambiarlo de manera significativa. Creo que puede responder a la colección a fondo. En el 88 se inicia esta edición en VHS de a fondo, por un acuerdo entre Radio Televisión Española, Joaquín Soler Serrano, que tenía los derechos de a fondo para el continente americano, y yo mismo, a través de Edizama. Se hicieron estos 35 DVDs con 67 personajes. Y entonces es el momento en que, como hicimos centenares de miles de ejemplares, muchos entusiastas de a fondo se bajaron los DVDs a su ordenador y los subieron a Internet, y especialmente a YouTube, sin tener ningún derecho para ello, ya que los únicos titulares de los derechos somos Televisión Española, a través ahora de RTV Play, o yo con el canal Edizama. Los que han utilizado mis contenidos de a fondo son estos usuarios que han subido ilegalmente a YouTube los contenidos de a fondo. ¿Cómo lo hago? Es, yo recibo de Televisión Española un máster como este, que es un máster Betacam digital, tiene el programa. Este máster Betacam digital lo envío a un laboratorio donde me hacen la postproducción, es decir, me lo transforman en archivo digital en formato 8 bits sin comprimir de Apple, que no pierde ninguna calidad. Hay justamente un programa en el que, un vídeo en el que se explica el proceso de restauración a partir de un vídeo del quinto aniversario del programa Fondo que hizo Soler Serrano antes de que se acabase el programa. Dura 80 minutos, con lo cual, digamos, hemos tenido que hacer muchas intervenciones. En este caso, las intervenciones han sido, por un lado, se hicieron tres vueltas, tres pases y tres líneas de marcas. Una, la primera, con 230 marcas. La segunda, con 339. Y la tercera, con 86 marcas, que es una auténtica barbaridad. En resumen, de los 113 iniciales, tienen un total de unas 90.000 intervenciones, que suponen estar 3 años con cada día 8 horas diarias ininterrumpidamente, sin vacaciones. Y esto es el resultado, pues da estos másters
Han estado dados de a fondo, que son los que yo subo a YouTube. Gonzalo Herralde, propietario del canal Edicrama en YouTube. Se hace engorroso hacer esa segunda apelación a YouTube para que mi canal participe de nuevo en el programa de monetización. Este video está dedicado a los anónimos revisores que desde el 18 de agosto, en que por sorpresa se canceló la monetización, argumentaban que, según ellos, el canal usa contenido reutilizado. Desde entonces he intentado saber a qué vídeos se refieren los anónimos revisores cuando dicen que mi canal usa contenido reutilizado. Creo que están cometiendo un error sistemático. Ha sido imposible averiguarlo con los sucesivos interlocutores del centro de ayuda, en que ellos mismos me han confirmado que no tienen acceso a los revisores para transmitirles mis preguntas y quejas, con lo cual sigo haciendo esta segunda apelación a ciegas, sin haber averiguado a qué vídeos se refieren cuando escriben contenido reutilizado. En la primera apelación del 9 de septiembre, hace ya 2 meses, lo atribuí a vídeos de la colección A Fondo, y en este sentido reorganicé los numerosos vídeos de esta colección y las correspondientes listas de reproducción. También eliminé a través de copyright YouTube más de un centenar de ediciones completas de A Fondo subidas ilegalmente, pero hasta en 2 ocasiones tampoco se han aceptado las 2 solicitudes que el canal Edizama vuelva a monetizarse. También en aquella primera apelación explicaba el origen y contenido del canal y cómo se hacen los vídeos. Lo único que se me ocurre hacer ahora es describir los vídeos de las colecciones que configuran el canal Edithrauma para demostrar que en ningún caso es contenido reutilizado. Las colecciones importantes o más importantes son la colección A Fondo, en la que estoy trabajando desde hace 25 años. La colección Apostrof, en la que estoy trabajando desde hace 20 años. La colección de Arquitecturas de Arte, en la que estoy trabajando desde hace 15 años. La colección Proceso al Azar, que yo mismo realicé hace casi ya 40 años. La colección de 7 largometrajes que yo mismo he realizado. La colección de documentales de creación que yo mismo he realizado.
la colección de musicales de Luis Casas que yo mismo he realizado. En esta tercera apelación doy la palabra en primer lugar a mis espectadores para que den su opinión sobre el conflicto con YouTube. En segundo lugar, dos ejemplos de los últimos vídeos subidos. En los dos vídeos se han añadido 7 publicaciones antes del estreno. Y para finalizar, la contundente opinión de mi abogado, especialista en propiedad intelectual, derecho audiovisual y copyright. Since last September, I have been making the follow-up of Gonzalo Erualdi's hardships in his relationship with YouTube. YouTube, no doubt, is both a dominant operator in the audiovisual scene and also a settler of rules applied to its platform. Being such a dominant operator entails a great responsibility, especially in what deals with copyright. And the concept that has been applied in this case does not respect the content of neither the Title 17 of the US Civil Code or the EU regulations on the matter. Copyright requires novelty, which is the case, and it should be appreciated when a restoration work on audiovisual works, as Gonzalo has made in the TV programs, is to be considered. Furthermore, he has adjusted subtitles, which means that according to EU
common regulation in this matter is a derivative work. Therefore, it should be recognized and monetized. Furthermore, it also reaches new public, which is essential in the concept of public communication. I hope that this be resolved, and in any case, it should be a case of consideration for the fair trade authorities in both the EU and in Spain. Thank you very much.